Bien, vamos a hacer una consulta de amor. Es una consulta para una persona que no quiere revelar, pues, su identidad, porque bueno, es personal. Ella quiere saber, esta persona, si hay una persona que le gusta. Es una chica, quiere saber si este chico le corresponde. Entonces vamos a hacer esa pregunta teniendo en cuenta que estamos en una luna llena en Escorpio, que cae ahora el 9 de mayo, a partir de esta noche. Y queremos saber si esta persona tiene sentimientos hacia ella y si puede tener un futuro o puede conseguir alguna cosa, avanzar con esta persona o mejor que lo olvide. Bueno, bien. Corta, corazón. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que esta persona es correspondida o no lo es. Vale. Bueno, aquí ya me sale el diablo, que es una forma. Nos está dando unos consejos muy buenos. Este es un ritual que sería bueno para hacer, ¿eh? En esta luna de renacer, que es luna en Escorpio. Vale. Bueno, yo entiendo así, rápidamente, intentando hacer una consulta muy rápida. Lo que sí que entiendo, bueno, esta persona evidentemente sí que aparece el hombre en su cabeza al lado del sol. Entonces entiendo que sí que podría ser un amor correspondido. Porque esta carta cuando sale nos habla de un amor correspondido. También nos está diciendo que es un amor difícil de olvidar. Es decir, el sol cuando sale en una relación son estas parejas que nunca, bueno, pues que están muy bien avenidas. Todo el mundo pregunta, oye, ¿cómo conociste? Ellos suelen decir, pues, uy, hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que no era posible. Pero después volvieron. O sea, es como un amor verdadero y es difícil evitar ese amor. Y si vuelven a encontrarse, volverán a estar juntos. Bueno, aquí tenemos el diablo. Vemos que el personaje masculino está mirando el diablo. Es una forma de decirnos que esta persona, bueno, pues hay algo que le supera. Hay algo que le supera. Puede ser también, puede también entender, pueden ser celos infundados, porque bueno, el diablo nos lleva a tener unos celos infundados, puede ser infidelidad. Pero como la persona no está con él, es decir, no es una pareja avenida en el sentido, bueno, que está consolidada, bueno, pues no, obviamente no habla de celos, porque, o sea, quiero decir, no habla de infidelidad, está hablando de celos, celos infundados, malentendidos también. O sea, esta carta cuando sale también es cuando una relación nos supera, cuando ya esa persona nos está poniendo un poquito nerviosas y pensamos, digo, bueno, nos supera, vamos a dar un poquito de aire porque realmente ahora mismo no quiero saber nada de esta persona. Yo entendería que esta persona pues está un poquito dolida o tal. Bueno, esto es lo que piensa la consultante, que no tiene por qué ser real, cuidado, ¿eh? Aquí, emocionalmente no, representa, no, no nos dice, nos habla de la consultante, nos dice que es una persona que en sí misma está bien y también nos dice que es una buena profesional en lo que haga. Bueno, es como también ella piensa que todo se está cayendo respecto a esta persona, que no va a cuajar, pero bueno, esta carta es muy buena porque nos dice, era necesario que se cayera, tú nunca lo hubieras hecho, pero es mejor para ti, para avanzar en la vida. Bueno, aquí esto también es lo que sentimos, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que la consultante quiere tirar la toalla. La historia la está superando demasiado. No lo tiene muy claro y prefiere pasar. No obstante, la templanza dice no va a ser fácil pasar. O sea, es como que ahora decimos que no, pero mañana decimos que sí. Lo acompaña el Papa, que es una forma de decirnos también, bueno, efectivamente tenemos la mente un poco dividida. A veces pensamos que sí, a veces pensamos que no. Y dice, mira, las cosas en el amor no son blanco o negro. Hay mucho juego en el color. No te quedes con extremos. Le sugiere, le da una orientación a la consultante. No te quedes con el blanco o con el negro. Tira al color. Y no dividas tu mente porque te puede crear cierta esquizofrenia y ansiedad. Está protegida la persona, nos dice que habrá cambios rápidos donde se implica el coraje, el valor para avanzar y nos dice que si actuamos de forma coherente todo irá bien respecto a esta persona. Pero vamos, yo lo que entiendo es que sí que puede que es viable, pero que ahora no es el momento ya digo, por esta carta que nos está diciendo que nos está superando, que no es el momento de avanzar con la persona. A ver, aquí, pero que no obstante nos da la fuerza y que sí podemos conseguir lo que queremos, aunque nos costará, ¿eh? Muy bien, cariño.